Hello, welcome, welcome everybody. Good evening in the UK. Buenos días, México y el resto del mundo. Sean todos muy bienvenidos to this, our third talk within the cycle Tlaloc, the Jaguar and the Serpent. And our guest today, our speaker today is Maestro Tomás Pérez, who will be introduced kindly by Maestro Jesús Torres. Let me just tell you that the video that we are going to see today after the introduction lasts approximately 90 minutes. And after that, we shall have a Q&A session. El video tiene una duración aproximada de 90 minutos y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Please feel free to ask questions in English or in Spanish. Both are very, very welcome. The chat will be disabled during the projection of the video, but it will reopen immediately afterwards. And welcome again. Jesús, over to you. Muchísimas gracias, Ana Elena. Gracias por esta oportunidad de compartir contigo y con el maestro Tomás Pérez Suárez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y permítanme presentarlo con una breve semblanza. Tomás Pérez Suárez es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene maestría en estudios mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Sus campos de investigación son sitios del preclásico inferior en la costa de Chiapas, la historia de la arqueología olmeca, la epigrafía maya y la etnografía de Tabasco. Ha impartido imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras y en el posgrado de Estudios Mesoamericanos de la UNAM, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Universidad Veracruzana, en la Universidad de San Carlos en Guatemala, en la Universidad La Sapienza en Roma, en la Universidad Sofía en Tokio, y ha participado con ponencias y conferencias en distintos eventos académicos y de divulgación en diversas instituciones educativas y culturales, nacionales e internacionales. Ha participado como curador de diversas exposiciones sobre la cultura maya y mesoamericana. Como decía Ana Elena, el video que vamos a presentar a continuación tiene una duración de 1 hora con 25 minutos, al término del cual podremos intervenir con abriendo nuestros micrófonos para a través del chat para hacer las preguntas necesarias al ponente. Sin más, pues demos empiezo a este video. Bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes. Soy el arqueólogo Tomás Pérez Suárez, investigador del Centro de Estudios Mayas, y hoy tendré el honor de compartir con ustedes una plática sobre el arte maya prehispánico. Para ello, haremos un recorrido por la geografía, por el tiempo y por las expresiones estéticas que produjo esa cultura a lo largo del tiempo. Para ello, voy a compartir una presentación de PowerPoint en la que ustedes van a tener una visión de las distintas expresiones plásticas que a lo largo del espacio y del tiempo esta cultura nos legó.
Empezamos con la ubicación de este espacio cultural que llamamos Área Maya. El Área Maya es una de las regiones en que se ha dividido la macroárea cultural llamada Mesoamérica. Mesoamérica, que en gran parte se encuentra en la República Mexicana, pero que también abarca todo Belice, todo Guatemala, El Salvador, una parte de Honduras, una parte de Nicaragua y una parte noroeste de la península del Nicoya de Costa Rica. Cabe la pena destacar que si bien no todo, que bien es muy claro destacar que no todo México es Mesoamérica, ni toda Mesoamérica está en México. Mesoamérica, a su vez, es una de las 20 áreas en la que la América precolombina se ha dividido para estudiar las culturas que allí florecieron. Pero ya concretamente en Mesoamérica, el área maya ocupa un espacio muy relevante para la parte de Mesoamérica, ya que como la península de Yucatán se extiende como un dedo pulgar que separa el Mar Caribe del Golfo de México, permite la intercomunicación alrededor de todo este espacio y en su parte sur, el Océano Pacífico marca el límite. Este espacio está ocupado o ha estado ocupado por al menos 30 lenguas de la familia llamada familia lingüística maya. El maya, como ustedes saben, no es una lengua, sino es una familia lingüística integrada por 31 lenguas. De esas 31 lenguas, 30 estaban en el espacio llamado área maya y una fuera de ese territorio, que es el Tenec o Huasteco, en la parte noreste de la República Mexicana, en los actuales estados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí. Es una rama, una lengua de la familia lingüística maya separada de las otras 30. Ya en el espacio que ustedes ven en amarillo, ya de lo que es el área maya, de esas 30 lenguas que habían ahí al momento de contacto, en la actualidad, al menos dos o tres están extintas, pero al menos más de 28 o 29 lenguas están vivas y siguen funcionando como medio de comunicación. Respecto a la geografía, el área maya tampoco es uniforme. De norte a sur vemos las diferencias en altitudes, mientras que la parte norte y central es una gran extensión de tierras planas, en la parte sur se caracteriza por tierras altas. De ahí esta diferenciación que se hace entre tierras bajas y tierras altas del área maya. Por supuesto, la geografía incidió en las expresiones culturales y sobre todo estéticas de los pueblos que ocuparon este espacio. En la actualidad conocemos más de 2.000, 3.000 sitios mayas, algunos de gran importancia, muy conocidos, y esto ha permitido hacer divisiones, aparte de las divisiones entre tierras bajas del norte, tierras bajas centrales y las tierras altas del sur, también nos ha permitido hacer una distinción entre provincias estéticas, ¿sí? Y a través de los estilos arquitectónicos y escultóricos, se divide en una serie de regiones que a su vez nos muestran esta diferenciación. Y aquí cabe hacer una aclaración. El estilo, los estilos artísticos, no solamente marcan un gusto estético, sino también marcan fronteras políticas e ideológicas, ¿sí? Y así tenemos que justamente en la zona llamada Petén Central, que es el corazón, es el crisol de la cultura maya del clásico, se inició desde cuando menos 800, 900 antes de nuestra era, pero a partir de 500 antes de Cristo, en esta zona se consolidó un poder que irradió su ideología a través del estilo de
de un estilo que conocemos como Petén temprano hacia todo lo que va a ser el espacio maya. Con el paso de los años y sobre todo en el llamado periodo clásico, cada una de las regiones tomó su propio derrotero y creó un estilo propio. Así, en el clásico temprano, podemos hablar de un solo estilo, en el preclásico tardío y clásico temprano, podemos hablar de un solo estilo maya, el estilo Petén temprano. Pero ya en el clásico tardío, a partir del clásico tardío, es decir, desde 600 a 800 de nuestra era, cada región va a tomar sus propias características y habrá de expresarse de una forma distinta, diferenciándose entre sí. Así tenemos el área de Belice, el área de Motagua, la zona de La Pasión, la zona de Usumacinta, la zona de Campeche, la zona de Río Bec, la región de Chenes, Puj, la zona norte de Yucatán y la llamada costa oriental. Cada una tiene peculiaridades que permiten diferenciar los estilos y las expresiones a través del tiempo y del espacio. El tiempo maya podemos dividirlo en una serie de periodos llamados preclásico, clásico y posclásico. Si bien desde 2500 a.C. ya podemos hablar de comunidades sedentarias, podemos decir que entre 2500 y 1200 de nuestra era, lo que se llama el preclásico temprano formativo, corresponde a una etapa de agricultores aldeanos, una época en que se inicia el cultivo de plantas, empieza el sedentarismo y surgen las primeras vasijas y figurillas de cerámica. Hacia el preclásico medio, de 1200 a 500 a.C., es la consolidación de la vida aldeana, ya una tradición alfarera bien definida como maya, y hay una fuerte interacción con los olmecas de la costa del Golfo de México. Para el preclásico medio, después del colapso olmeca, entre 500 a.C. y 100 d.C., ya surgen centros urbanos en el área maya. Aquí empieza la arquitectura monumental y que muchas veces expresa la ideología a través de grandes mascarones modelados en estuco. Y también aquí vamos a ver los primeros inicios, las primeras expresiones de lo que va a ser la escritura jeroglífica maya. En el protoclásico, es decir, los inicios del clásico entre 100 después de Cristo y 250 después de Cristo, se desarrolla el complejo altar y estelas, un complejo escultórico característico del área maya, surgen las primeras bóvedas, la llamada bóveda maya o arco saledizo, y la escritura se va a plasmar sobre diversos materiales. Durante el clásico temprano, entre 250 y 600 de nuestra era, es la consolidación de los linajes gobernantes. Hay una fuerte interacción con Teotihuacán, la gran metrópolis del centro de México, y surgen las primeras fechas de cuenta larga, un modo de fechar que no permite ninguna confusión en cuanto a día, en cuanto a mes y en cuanto a año en que ocurren los eventos. Durante el clásico tardío es el desarrollo de los estilos regionales, como les había comentado, es el esplendor de la cerámica policroma y sobre todo es el auge y refinamiento de la escritura jeroglífica. Para el epiclásico, que es cuando se da el colapso de las culturas y las grandes ciudades de las tierras bajas centrales, que se ubica entre 800 y 1000 de nuestra era, es cuando va a dominar en la península de Yucatán el llamado estilo arquitectónico Puuc. Surge una cerámica diagnóstica que conocemos como cerámica anaranjada fina, y es un momento de colapso y de eclecticismo. Como no hay un poder dominante que dicte la moda, vamos a ver una mixturización de distintos estilos y aspectos culturales. Durante el posclásico temprano, de 1000 a 1250, surge una cerámica distintiva, que es la cerámica plomiza, que tiene un brillo metálico,
También es en estos momentos cuando comienza a darse el uso de los metales en Mesoamérica. La aparición de los metales en Mesoamérica es muy tardía. A diferencia de la zona andina o la zona norandina o chipchana, o llamada también intermedia, donde la metalurgia está desde cuando menos 2000 antes de Cristo, en Mesoamérica la metalurgia empieza a tomar auge hasta 1000 después de Cristo. Es el momento de interacción entre Chichén Itzá, la gran capital de los Itzáes en el norte de la península de Yucatán, y su interacción con Tula, la gran sede del poder de Quetzalcóatl en el centro de México. Durante el posclásico tardío, vamos a ver el surgimiento de estados en las tierras altas de Guatemala, en las tierras bajas centrales, especialmente en la península de Yucatán, es el esplendor y ocaso de Mayapán, y la escritura habrá de continuarse en los códices, y así, al momento de contacto y durante los primeros 100 años después, esa escritura va a seguir estando en uso, como nos deja testimonios Diego de Landa y algunos de los libros llamados Chilambalá, donde seguimos teniendo evidencia de la escritura que ha servido de alguna manera como piedra roseta para leer la escritura del periodo clásico. Pero bien, todo esto no es posible si no hay comida. Y justamente siempre se tuvo una idea de que los mayas practicaban una agricultura migratoria, es decir, una agricultura de tumba, rosa y campo, una agricultura de temporal. Con una agricultura de esa naturaleza hubiese sido imposible el florecimiento de tantas y tan excelsas ciudades. Por eso ahora sabemos de que habían sistemas de cultivos intensivos. Si no hay comida, no hay florecimiento de las ciencias y de las artes. Justamente va a ser hacia 1000 antes de nuestra era, especialmente en el área maya, cuando comienzan a darse una suficiente producción de alimentos que va a motivar la separación campo-ciudad, es decir, la separación entre productores y no productores de alimentos. Y esto sería justamente, va a permitir que en las ciudades un sector de la población se dedique de tiempo completo a las ciencias y a las artes, y con eso lo que llamamos la explosión civilizatoria. Aquí en estos ejemplos vemos en la actualidad un campo de cultivo actual de una plantación de plátanos en Quiriguá, Guatemala, y en la parte arbolada está lo que es la ciudad antigua de Quiriguá, con sus templos y sus grandes estelas, y debemos imaginar que en tiempos prehispánicos alrededor de la ciudad debieron haber campos de cultivos y casas de campesinos que mantenían a las élites gobernantes, burócratas, científicos y artistas que vivían en estas ciudades. También se han encontrado cientos de kilómetros cuadrados de terrazas de cultivo. En las zonas de pendiente, las terrazas de cultivo primero reducen la pendiente, reducen la erosión, acumulan suelos y retienen la humedad. Y gracias al uso del lidar, en ciudades como en Caracol, se ha encontrado que la ciudad, si ven todos estos edificios que ven aquí, complejos constructivos, complejos arquitectónicos, vemos una serie de líneas, todas estas son terrazas de cultivos, cientos de kilómetros cuadrados de terraza de cultivo se han detectado en el área maya que producían intensivamente alimentos para sostener a la gente que vivía en las ciudades. Esas terrazas de cultivo se siguen manteniendo en la actualidad y muchas comunidades mayas siguen produciendo 2 o 3 cosechas al año gracias a este sistema extensivo. Y en las partes con humedales se practicó lo que se llama la chinampa tropical o campos levantados. Este consiste en excavar alrededor de plataformas de tierra y hacer que el agua esté alrededor de estos canales. Y esto también permitió darle utilidad a las zonas pantanosas
y lograr la humedad de estas plataformas para sembrar, como vemos en estos ejemplos de Belice, donde se han encontrado también cientos de lo que se llama la chinampa tropical. Y en la zona del río Candelaria, cada vez que se desborda el río e inunda las márgenes, quedan esta parte inundada y sobre estos planchones se siembra. Esta experiencia se ha llevado a la práctica en la actualidad, y en algunas zonas pantanosas de Tabasco se han creado lo que se llama los camellones chontales, que es una especie de chinampa que permite también la producción de alimentos a lo largo de todo el año y ya no dependen directamente del temporal. Al mismo tiempo que permite la piscicultura, ¿sí? Y mantener irrigado estos campos de cultivo. Entonces, esto nos permite dejar atrás esa idea de una agricultura migratoria, desforestadora, que se ha querido usar para explicar el colapso maya, si bien es cierto, la expansión de la mancha urbana, la necesidad de madera para la leña, pero sobre todo para quemar cal y producir toneladas de estuco, llevó a una deforestación, pero la producción de alimentos dependía de estos sistemas intensivos de alimentos. Justamente con una producción de comida así, permitió el surgimiento, al menos desde 500, 600 antes de Cristo, de la gran capital de El Mirador en Guatemala. Esta ciudad, sin duda, fue el centro de la eclosión maya que definió lo que va a caracterizar las culturas del periodo clásico. El Mirador, si bien tenemos unas estructuras piramidales gigantescas, complejos gigantescos, no existía la bóveda. Los techos de los templos aún se mantenían con materiales perecederos. Mirador se abandona hacia 100 después de Cristo, 100 más o menos, 100 antes, 100 después de Cristo, y es una ciudad que quedó congelada en el tiempo y nos da una idea de cómo eran las ciudades antes del periodo clásico. Sin embargo, la extensión de Mirador y el poder de Mirador nos permite ver que una cerámica diagnóstica de esa época se expandió por todo el área maya, y no solamente eran las formas y los diseños y los patrones alfareros, sino también ahí iba una ideología implícita. Así, para el periodo clásico, surgen miles de ciudades y pequeños pueblos por todo el espacio llamado área maya, destacando las grandes capitales regionales. Después del colapso de Mirador, surge Tikal y Calakmul como los dos eternos rivales, pero surgen otras ciudades como Caracol en Belice, Palenque en Chiapas, y Copán en Honduras, Toniná en Chiapas, que sería imposible mencionar todas las grandes ciudades, cada una con sus peculiares estilos arquitectónicos. Sin embargo, en esta muestra ustedes pueden darse una idea de la cantidad de lugares importantes que existieron en la época prehispánica. Bonampak, famoso por sus murales, Comalcalco, que se ha construido con ladrillos, con tabique de arcilla cocida, Esna en Campeche, Pecán, un estilo característico llamado Río Bec. En el norte de la península, y especialmente el estilo arquitectónico llamado Puuc, nos produjo ciudades extraordinarias con una arquitectura inconfundiblemente diagnóstica de esa zona, como es el caso de Sayil o el caso de Uxmal. ¿Sí? Ciudades bastante conocidas. Imposible mencionarles todas las ciudades, pero con esto es una muestra más o menos sustancial. Y me detengo un poquito aquí en Uxmal, en el famoso cuadrángulo de las monjas, porque la arquitectura maya también era un espejo del cosmos. Los mayas creían que el cielo tenía 13 capas y el inframundo 9 niveles. De tal manera que el cuadrángulo de las monjas y de todo este conjunto es un espejo del cosmos. El edificio norte, que es el más alto, tiene
11 puertas al frente y una en cada extremo, que nos da un total de 13, que nos da el número de los niveles celestes. Y entonces cuando el gobernante o los sacerdotes descendían a la plaza, estaban en el nivel de la superficie terrestre. Pero en el edificio sur, que es más bajo, tiene 9 puertas, que son los 9 niveles del inframundo. Entonces, cuando atravesaban esta puerta, bajaban todavía más a la cancha de juego de pelota, y es el viaje que en la mitología maya, reflejada en el Popol Vuh, nos dice que los gemelos bajaban a jugar a la pelota al inframundo. De tal manera que este arreglo arquitectónico de alguna manera refleja esa ideología. En el periodo posclásico surgieron ciudades como Chichén Itzá, con una fuerte interacción con el centro de México, especialmente con los llamados toltecas de Tula, y al momento de contacto había ciudades en la costa como Tulum que estaban en pleno florecimiento. En las tierras altas de Guatemala estaban ciudades como Saculeu, la capital de los Mam, del grupo lingüístico Mam. Mam es una palabra maya que significa abuelo, y justamente Saculeu está en un pueblo que se llama Huehuetenango, que es el lugar de viejos, y vamos a encontrar mucho esta doble toponimia en náhuatl y en maya en muchas ciudades de Guatemala, de las tierras altas de Guatemala, que florecían al momento de contacto. Así, Misco Viejo, que viene de la palabra mixtli, que es nubes, en lugar de las nubes, en Guatemala, era posiblemente, algunas veces ha dicho que era una capital de los Poconchís, y otros dicen que no, que era una extensión de los Caxiqueles, o Cumarcaj, como se llama en maya, o Utatlán en náhuatl, que era la capital de los Quichés, que Pedro de Alvarado se jacta de que no dejó cimiento alguno y destruyó toda la ciudad. O Isimché, conocido como Tecpan, Guatemala, en náhuatl, que dio origen al nombre de Guatemala, ¿sí? Esta ciudad que se fundó prácticamente en el siglo XIII-XIV, muy, muy cercana a la llegada de los españoles, siguió ocupada al momento de contacto, y de hecho la primera sede de los españoles en las tierras altas de Guatemala fue aquí en Isimché. Después bajaron el poder al pueblo que se llama Tecpan, ya después se trasladó a Antigua. Pero todo esto nos deja ver la riqueza y las pléyades de ciudades que existieron en este espacio del área maya. En cada una de estas ciudades, en cada uno de estos regiones, a lo largo del tiempo, ahí vivía gente que producía arte, ¿sí? Ahí habían artistas, habían científicos, a la par que habían administradores religiosos, las élites gobernantes, sirvientes que atendían a todas estas personas, que permitieron un gran esplendor de lo que es el arte maya. Así, desde el preclásico tardío, en lugares como Mirador, el modelado de estuco fue un trabajo que, a través de estas imágenes, expresaba la ideología, el sistema de creencias. Eran las imágenes de su mitología, las imágenes de sus dioses, y sus mitos se expresaban no solo en los ritos que se ejecutaban en las plazas, sino los mitos se expresaban también en el arte plástico. Así, estos grandes mascarones muchas veces representan momentos especiales en la concepción del cosmos. Estos mascarones se van a mantener a lo largo del periodo clásico en algunos lugares como en Calakmul, con una influencia todavía de los olmecas. En el Xots, en Guatemala, este extraordinario mascarón de una deidad solar del inframundo, que sería el sol cuando baja en la tarde en forma de jaguar, atraviesa el inframundo, pero también empezaron a plasmarse las imágenes de los gobernantes o de los antepasados deificados en estos grandes mascarones, como es el caso de Xultún, o es el caso de la Manay en Belice.
Estoy tratando de mostrar ejemplos de distintas partes del área maya. No me puedo centrar en una sola región, sino mostrar esta variabilidad, pero al mismo tiempo unicidad que existe en los sistemas iconográficos del arte maya. En Placeres, Quintana Roo o en Xultún, tenemos también la imagen de los gobernantes edificados, o sea, de antepasados edificados en grandes mascarones, o el caso del estilo de Riobec y Chenes, como es aquí el caso de Chicaná, con portadas omorfas, ¿sí? Las puertas de esos edificios son las bocas de este gran ser que conocemos como Izamná, el llamado Dios cósmico, la imagen del cosmos. Y tan al norte como en Ekbalam, tenemos también estas representaciones de estas portadas zoomorfas que permiten lo que sería el portal, el paso de un espacio profano a un espacio sagrado. La pintura mural fue algo que acompañó a la arquitectura. Muchas veces los edificios estaban profusamente pintados y en su interior habían escenas mitológicas. Gracias a los recientes descubrimientos de San Bartolo en Guatemala, se han encontrado una serie de ritos y aspectos como el árbol cósmico, el sacrificio, el autosacrificio, expresados en la pintura mural. Esta es una pintura mural que se fecha entre 100 antes de Cristo, 100 después de Cristo, en los albores del periodo clásico. También en tumbas excavadas directamente en la roca madre, se plasmó pintura, como es el caso de las tumbas de Río Azul, donde vemos, además de imágenes de deidades, vemos al fondo una fecha de cuenta larga, el sistema de fechamiento maya, que registra el momento del deceso del personaje ahí inhumado. Desafortunadamente, esta tumba fue saqueada y la parafernalia y todos los objetos que acompañaban la ofrenda funeraria fueron saqueados. No se pudieron llevar las pinturas porque las pinturas están plasmadas directamente en la roca madre. Otro caso de Río Azul es la tumba 12. Esta tumba, cuando llegaron los arqueólogos, ya se había saqueado, pero igual está excavada en la roca madre y en las paredes de la roca madre se pintó. Y vemos que justamente en rojo están los símbolos, ya como los vamos a conocer hasta el periodo posclásico en los códices, los símbolos de los cuatro rumbos del cosmos. Aquí estarían Ojol, que es el sur, y una deidad asociada, Lakin, levanta el sol, que es el este, la deidad asociada. En esta pared estaría el norte y en la que está desde donde está tomado estaría el oeste. Pero lo más interesante es el texto que está en negro aquí en esta banda, que es este texto que estamos viendo aquí, donde nos dice que en este día de este mes, dice Mucaj, fue enterrado y el nombre de un gobernante. Y al final, lo que se llama el glifo emblema de Río Azul. Cada ciudad maya tenía un nombre distintivo, que es lo que Heinrich Berlín llamó glifo emblema, y este es el caso del glifo emblema de Río Azul. Gracias a este texto, sabemos que algunas vasijas que están en museos de Estados Unidos, de las vasijas que fueron saqueadas de esta tumba, sabemos que esta vasija pudo proceder de esta tumba, porque en el texto jeroglífico plasmado en esta vasija, en uno de estos cartuchos, vemos este jeroglífico que es exactamente el mismo nombre del personaje que dice que fue enterrado en esta tumba. Por lo tanto, esta vasija debió haber formado parte del ajuar funerario del personaje inhumado en este espacio. Entonces aquí vemos cómo la escritura jeroglífica nos permite acercarnos a identificar la procedencia de algunas piezas que han sido saqueadas gracias al contenido de los textos jeroglíficos.
También tenemos pintura mural extraordinaria de Bonampak, las tres salas que relatan desde la presentación de un infante heredero, en el cuarto de medio, una gran batalla y el juicio de los cautivos, y finalmente en el tercer cuarto, la celebración. Curiosamente, en el tercer cuarto se autorretrató el pintor de estos murales. Conocemos el nombre del pintor, o al menos el maestro pintor de estos murales de Bonampak, que se conoce como Uche Sarigüeya, o Tlacuache en agua, o Uche en maya, que sería el nombre de este pintor. También tenemos en cuevas naturales, pintura, como es el caso de Nachtunich en Guatemala, donde tenemos escenas posiblemente de un tocador, de un músico con su trompeta de caracol, un jugador de pelota con su yugo en la cintura, o un personaje que se está autosacrificando el pene, y textos jeroglíficos que nos hablan de los sucesos, de los ritos que se celebraban en estas cuevas. En Calakmul también se descubrió hace relativamente poco una subestructura con todos los muros exteriores de esta estructura piramidal plasmadas de pinturas con escenas de una mujer muy importante, la señora Katuna Hau, y que aquí la vemos con esta túnica casi transparente que deja ver las sinuosidades de su cuerpo, ayudando a otra mujer a bajar una vasija. Y los textos jeroglíficos que vemos ahí tienen la palabra ul, que es la palabra para atole en maya, es la bebida preparada a base de maíz, que es lo que está ingiriendo esta persona que está frente a ellos. La cerámica, justamente, es un marcador de evidencias, de relaciones y de logros estéticos también. Y aquí vemos que desde al menos 800 antes de nuestra era, hay una cerámica distintiva que forma parte de una vajilla que se llama Petén Ceroso, que es diagnóstico de los pueblos mayas. Desde estos momentos, esta cerámica es inconfundiblemente maya. Y esta cerámica, posiblemente desde Mirador, se va a expandir por gran parte del área maya y es diagnóstico del momento de contacto que Mirador va a tener con muchas ciudades y muchas regiones del área maya. Esta cerámica se caracteriza por una textura cerosa al tacto y predomina el engobe de color rojo, un grueso engobe rojo, y hay muchas formas de siluetas compuestas. Algunas nos recuerdan las formas de los frutos de las calabazas, los platos de bordes anchos extendidos, y aparecen también vasijas con efigies de figuras de animales o figuras humanas, y sobre todo empieza a aparecer esto que se le ha llamado la vertedera, o el asa vertedera, y que las hipótesis actuales nos dicen que además de tener esa función práctica para servir el líquido contenido en esas vasijas, por ese orificio se soplaba y se hacía que borbotoneara el líquido que tenía adentro, y hoy sabemos que el líquido que tenía adentro era una bebida hecha a base de cacao, y que de esa manera, al soplarle, producía la rica espuma de que ahora conocemos como del chocolate tomado. Las formas de estas vasijas son verdaderamente extraordinarias y nos habla de este gusto, de este sentimiento estético por lo bello en cuanto a la cerámica de estos momentos, del preclásico tardío. También el protoclásico empieza a aparecer un tipo de cerámica que conocemos como zulután, que es una cerámica pintada con la técnica del negativo, y en algunos casos, en tiempos posteriores, se cubrió con estuco o es una capa de cal, y sobre esta capa de cal se pintó otros diseños, ocultando de esa manera los diseños al negativo característicos de esta cerámica que marca justamente el protoclásico.
en estos momentos comienza a ser como distintivo de la cerámica grandes soportes huecos llamados soportes mamiformes, y generalmente estas vasijas son tetrápodas, es decir, de cuatro soportes, de cuatro patas, ¿sí? Es una característica de estas vasijas, pero vemos que todas tienen esta vertedera cuya función ahora, justamente a través del estudio de la tiobromina, es decir, el alcaloide que contiene el cacao, que se ha analizado lo que había en el interior de estas vasijas, muchas de estas vasijas sirvieron para contener una bebida de cacao, como vamos a ver que lo dicen explícitamente los textos jeroglíficos de algunas vasijas del periodo clásico. El gusto por los soportes mamiformes tetrápodos del protoclásico se extendieron hasta el periodo clásico temprano, y sabemos que es distintivo justamente de estos momentos. Vamos a ver que en el clásico temprano el área maya tuvo interacción con Teotihuacán, y en Teotihuacán predominaban los soportes trípodes. Es decir, que vamos a ver un cambio del gusto por vasijas de cuatro soportes meramente mayas a vasijas de tres soportes con influencias por el gusto teotihuacano o la ideología teotihuacana. Sin embargo, la cerámica maya del periodo clásico temprano ya nos deja ver los preludios de lo que va a ser la cerámica policroma del periodo clásico tardío. Sobre todo, vamos a ver los diseños plasmados y las formas características de estas vasijas. Por ejemplo, muchas de estas vasijas que ustedes ven aquí se encontraron en una tumba de Tikal en Guatemala. En unos momentos previo a la famosa llegada de los teotihuacanos a Teotihuacán. Es decir, después de ese momento, el gusto por estas formas cerámicas va a cambiar. Las vasijas van a dejar de ser tetrápodas y se van a volver trípodes. Pero estas vasijas efigies, con tapas efigies, son extraordinarias, de una combinación entre el modelado y la pintura. Mientras el soporte del asa es modelado, el cuerpo del animal o de la persona, en este caso del jaguar, del ave o de esta mujer con su huipil, está pintado sobre la tapa. Hay animales fantásticos que nos cuesta trabajo identificar, pero se trata de un venado, ¿sí? O en este caso de un cormorán y una tortuga, símbolo de la superficie terrestre, combinando de esta manera los distintos niveles del cosmos. El cielo, representado por el ave, y la tierra y el agua sobre la cual flota la tortuga, como la superficie terrestre y el inframundo acuático. También ya para estos momentos comienzan a aparecer textos jeroglíficos en las vasijas, ¿sí? Muchos de estos textos son más calendáricos, los primeros, o textos relacionados con el tipo de vasija en la cual están plasmados. También en el clásico temprano hay una tradición que se conoce como balanza negra, una cerámica de la vajilla balanza, que es de color negro, que si bien conocíamos algunos ejemplos de estos por saqueo, las excavaciones de Calakmul nos han dejado una gran muestra de estos. De las primeras vasijas balanzas negras que se conocieron fueron las que excavó Raymond Merwin en Holmul, en Guatemala, que es esta del jaguar, donde ven el asa del jaguar está modelado, pero el cuerpo del jaguar con sus patas y sus garras está esgrafiado, lo mismo que las manchas, y estas son de saqueo, no sabemos las procedencias, pero las cuatro que flanquean a estas todas proceden de Calakmul. Y aquí vemos un contraste en las formas. De este lado, vasijas tetrápodas, características del momento previo a la llegada de los teotihuacanos, y vasijas trípodes con soportes de almenas, ya característicos del momento teotihuacano, donde va a caracterizar esta forma que es el típico vaso teotihuacano. Estas formas van a mantenerse,
pero también del clásico temprano, sin duda, son estas vasijas efigies cuya parte superior del cuerpo es la tapa y mientras que la parte inferior es el recipiente. Aquí les puse cuatro ejemplos con sus tapas puestas. A todas se les remueve la parte superior, quedando de esta manera, aquí les pongo la foto de ya removida la parte superior, mostrándonos esta combinación de las vasijas efigies con tapas características del clásico temprano. La influencia teotihuacana se hace notar justamente con nuevas formas. Las vasijas se vuelven trípodes, predomina el soporte de almena, siguen habiendo vasijas con tapas, pero los diseños muchas veces son diseños que nos recuerdan a la iconografía de la gran capital del centro de México, Teotihuacán. En algunos casos, como esa vasija recuperada en Copán, nos muestra inclusive un ejemplo de un templo con el típico talud tablero, una característica arquitectónica de Teotihuacán, y en el interior se ve una deidad con sendas anteojeras circulares que la identificamos como Tláloc. Empiezan a aparecer conceptos como la serpiente emplumada, que son conceptos más característicos de Teotihuacán, pero también vamos a ver que aunque las formas son teotihuacanas, los jeroglíficos y algunos diseños son mayas, ¿sí? Vemos justamente cómo se combinan estas dos tradiciones culturales expresándose de alguna manera en estos estilos estéticos de estos momentos. Y aquí en esta vasija, posiblemente procedente también de la tumba 12 de Río Azul, vemos jeroglíficos y combinas técnicas mixtas en cuanto a esgrafiados, alteraciones en la superficie, por raspados, incisiones y al mismo tiempo pintados, ¿sí? Estas combinaciones de modificaciones de la superficie para exaltar, insisto, no solo la belleza, sino el simbolismo y la carga simbólica y comunicativa de todas estas imágenes. Pero sin duda, uno de los hallazgos más extraordinarios de Río Azul fue esta extraordinaria vasija, que se le conoce como la chocolatera, porque justamente es una vasija que tiene una forma de sellado hermético. Estos dos botones bajan y giran en sentido contrario y se atora la tapa. Y cuando esta es la foto del momento en que se encontró. Pero lo interesante es que en el texto jeroglífico que acompaña esta vasija aparece esto que es la palabra yukib, su vaso, su vasija, y aparece la palabra para cacao. Entonces dice yukibe cacagua, su vaso para su fresca bebida de cacao. Y como estaba cerrada herméticamente, se mandó a analizar lo que había en el interior. Y fue la primera vez que se identificó la teobromina, es el alcaloide que identifica al cacao en una vasija. Y justamente corroboraba lo que decía el texto jeroglífico de esta vasija. A partir de entonces, de esos momentos, se empezó a analizar el contenido de muchas vasijas y se encontró que al menos desde tiempo olmecas y poquito antes, desde 1700, 1800, antes de nuestra era, muchas vasijas se utilizaban para contener una bebida de cacao. No podemos decir que se trata del chocolate, como lo conocemos ahora, pues en esos tiempos, en tiempos prehispánicos, no se usaba la leche de bovinos, ¿sí? Tampoco se endulzaba con azúcar de caña, porque recuerden que esto fue introducido. Se tomaba una bebida de cacao con agua y si se endulzaba, se endulzaba con miel, pero no con miel de la abeja apis, de la abeja italiana, sino de la abeja melipona, la abeja nativa de América. Ya en el clásico tardío, el refinamiento de la cerámica llega a plasmar escenas complejas, ¿sí?, tanto masculinas como de deidades, como femeninas,
y sobre todo empiezan a distinguirse talleres de tradición cerámicas, como la tradición de la región de Huaxactún, o la tradición de altar de sacrificios, la tradición de Holmud, la tradición de Nevaj, el estilo códice de la región de Nagbé, Talakmul, el norte del Petén. Empiezan a identificarse estilos que nos hablan de los intercambios que tenían los gobernantes también de vasijas. De pronto, vasijas de un estilo se encuentran en una provincia donde no se fabrican, lo cual habla de obsequios, de regalos que se mandaban y que intercambiaban los gobernantes. Y lo interesante es que muchas de estas vasijas dicen que, gracias a algo que identificó Michael Coe, que es la secuencia, lo que antes se llamaba la secuencia primaria estándar y que ahora se llama la forma dedicatoria, que siempre dice, y entonces se dedicó la pintura sobre la superficie de esta vasija que es para su fresca bebida, para tomar su fresca bebida de cacao. Y muchas veces dicen quién es el pintor, o muchas veces dice quién es el propietario de estos vasos. Las escenas plasmadas son históricas, pueden ser mitológicas, y tenemos una gama que se han hecho estudios extraordinarios sobre las imágenes plasmadas en estos vasos del periodo clásico. En algunos están imágenes de animales, imágenes humanas, o también puede tener solamente inscripciones jeroglíficas, ¿sí?, dándonos extraordinarios mensajes. Por ejemplo, el de este, que fue hecho por un pintor de la región de Naranjo, nos dice que él es de la región de Masham, Ahmasham, el de Masham. Entonces, aquí está la palabra para su pintura, ¿sí? Entonces, ¿quién es el pintor? ¿De quién es el pintor de estos vasos? O este, que nos habla de talleres, la palabra para talleres de estos objetos brillosos o lustrosos o brillantes. Y aquí tenemos la palabra yukibi, yukibe, yuksu vaso, ¿sí? O muchas veces vamos a encontrar, aquí también tenemos yukibe, su vaso. O muchas veces encontramos la palabra cacao con una imagen de un pez que se duplica, esa sílaba ka, porque pez en maya se dice kai, y es el logograma para representar la sílaba ka. Y nos dice caca y la sílaba guá, dice cacao, y nos da la palabra prehispánica para cacao. O en este caso, los vasos dinásticos de los gobernantes de Calakmul, que conocemos más de una docena de ellos, que nos habla de un listado de gobernantes de Calakmul, las fechas de su entronización, su nombre y el glifo emblema de Calakmul. O este extraordinario, que vemos aquí a un pintor, a un artista y su pincel en el tocado, detentando de esta manera su profesión, que es la de ser un escribano, un pintor, un atzip, como se llama en maya. Lo veremos más adelante. También en el clásico tardío, los platos son extraordinarios, y ya esto no son para servir una bebida de cacao. Algunos dicen que son, las imágenes se ve que muestran tamales. Los mayas del periodo clásico no consumieron las tortillas. Las tortillas llegan al área maya hasta la parte final del periodo clásico. En el preclásico y en el clásico no hay evidencias de comales ni de pichanchas para preparar el nixtamal, por lo que se piensa que el maíz se comía, ya sea el llamado pozol, una especie de atol, o se hacían tamales. Y esos platos, era para ver justamente la decoración en el interior. En el clásico temprano, la decoración generalmente está en el exterior, y en el clásico tardío, la decoración de los platos generalmente está en el interior. Y lo mismo hay imágenes de danzantes, que de deidades, como el dios viejo patrono de los escribanos, que emerge de un caracol, o jaguares, que ha decapitado a la víctima, la imagen del joven dios del maíz, que aparece en el estilo Holmul, o este extraordinario plato que nos muestra, nos dice la dedicación, dice Usip,
fue dedicado su pintura sobre este plato, que nos dice que es un plato de tres soportes, y nos dice el nombre del pintor, Ak Nicté, y nos dice que es un Ajkujun, que es un sacerdote o un artista al servicio del gobernante de Dos Pilas. O aquí vemos al escribano abriendo un códice y escribiendo con una plumilla, que nos muestra las imágenes de estos artistas en el clásico. Los platos, mientras que la palabra yukip es para vaso, los platos, la palabra para plato en maya es lak, y muchas veces el texto jeroglífico de estos platos dice u la ka. El sistema de escritura maya es un sistema logosilábico. Muchas veces la palabra se puede escribir con un logograma, con la forma que quieran representar, o se puede escribir con sílabas. Entonces, en este caso, el u es el posesivo, es su, y la ka, lak, es plato. Igual aquí dice, en esta escena donde vemos al joven dios del maíz emergiendo de una concha de tortuga, que es la superficie de la tierra, apoyada por dos seres que se han querido identificar o correlacionar con los gemelos del Popol Vuh, Hujunampu e Ixbalanqué, en este caso aquí se llama Hunahau y Yaxbalam, y el padre de ellos emergiendo como dios del maíz de la tierra, que también se llama Hunahau. Pero en el texto dice, y entonces dedicó la superficie de su plato, ¿sí? Aquí está la palabra para plato, u-la-ka, su plato. En algunos vasos, gracias a estas escenas que nos ha dejado Justin Kerr a través de sus fotografías, de los llamados roll-outs, vemos una escena aquí palaciega donde hay un sacrificio, un personaje que lleva una especie de ábaco con numerales. Pero en el texto jeroglífico es interesante porque aquí dice Ah-Sib-Bi, el escribano o el pintor. Y aquí se autorretrató el pintor escribiendo sobre un códice. Estas imágenes de artistas relacionados con la escritura o la pintura aparecen en múltiples vasijas, ¿sí? En algunos casos, como sabemos que ocurre con muchas escrituras de muchos pueblos del mundo, la escritura es una invención de los dioses. Y aquí vemos justamente a dioses enseñando el arte de la palabra a sus alumnos. Sabemos que son dioses porque tienen los ojos cuadrados, no tienen los ojos de forma natural de los alumnos, y tiene pinceles en la cabeza y este típico gorro característico de los escribanos. Y aquí vemos también que está diciéndole números. Aquí les está diciendo palabras, pero aquí les está diciendo números con barras y puntos. Y tiene una plumilla y un códice frente a él, y los alumnos totalmente atentos a lo que les está diciendo. Y aquí vemos justamente a escribanos con las como se representan los códices de papel amate en el periodo clásico, con sus plumillas. Y este otro lleva esta especie de ábaco, es una tela con barras y puntos que son los numerales, como una especie de registro numérico, y en la mano lleva una concha de caracol cortada longitudinalmente, que servían de tinteros. Era donde, vamos a verlos más adelante, servían de tinteros. Aquí vemos unas escenas también de personas relacionadas con la pintura y la escritura. Aquí este lleva su concha de caracol como un tintero, su plumilla y las páginas de un códice sobre la cual está escribiendo. Aquí vemos a dos artistas también, uno pintando una máscara y el otro con su caracol, tintero y su plumilla, con atributos de seres fantásticos, especialmente de monos, porque los monos van a ser los patronos de los escribanos. Igual aquí vemos a un personaje que tiene rasgos humanoides, pero también de monos y oreja de venado, y trae esta especie de banda con números que lo identifica como un contador de números.
y lleva en la mano también un códice abierto, una página abierta, que es muy parecido al que lleva a este conejo escribano. Y en este vaso vemos al gobernante ante el pintor. El pintor trae su pincel en la frente que lo identifica, en el tocado, y aquí dice USIP, su pintura, y es la firma del pintor. Y aquí vemos una vasija con tamales y una salsa de jitomate encima, estos platos característicos del periodo clásico. Entonces estos platos nos dan mucha información de las costumbres de esos momentos. Y sobre todo, este conejo, el conejo que estaba en las cortes del dios Ele, que después le roba la ropa, y aquí vemos justamente un códice que llevaba cubiertas de piel de jaguar y un plegado a las hojas, como aquí está abierto uno, y sobre ese está escribiendo el conejo. También había mujeres escribanas, ¿sí? Tenemos registros de mujeres escribanas y sabemos que ellas traen pinceles en los tocados que la identifican, o esta otra típica figurilla de estilo jaina que lleva un códice plegado sobre sus piernas. Es una mujer que sabía leer, ¿sí? Que sabía leer, pero estas eran mujeres que sabían escribir. Y en esta sencilla vasija tiene un texto que nos habla de un personaje que dice que es hijo, esa es la expresión para decir, el texto es más largo, aquí dice, hijo de la señora, hijo de una mujer, y esta mujer, siempre que aparece esta carita prefijo ish, que es mujer, dice que es señora, y aquí está el glifo de cielo, y aquí hay una mano con un pincel que nos dice señora Chansip, señora escribana celeste. Dice señora Ahau de este lugar, y nos dice Ahsip, la escribana. Y entonces aquí vamos a ver el logograma de escribir, que es una manita que tiene la plumilla, pero está la sílaba B, va, para decir que termina en B, Ahsip. Y nos dice también que el papá del quien dedicó esta vasija, de nombre este señor, que dice que es Ek, estrella jaguar, también dice que él es un ah-si-bi, un escribano. Esta es la ah, es el sip, escritura, el que es escritura, el escribano. Y entonces nos dice que la mamá y el papá de la persona que dedicó este vaso eran escribanos, pero sobre todo resalta cómo destaca la profesión de su madre, que es una escribana celeste, una escribana del cielo, un título altísimo, y nos dice que es Ahau, que es gobernante, y que también es una escribana. Entonces sabemos la existencia de mujeres escribanas. Y en un entierro, en un sitio llamado el Perú, acá, se encontró una ofrenda de varias figurillas, y entre ellas vemos a escribanos que pueden ser personas cuya complexión corpórea es la normal, pero también hay algunos con especies de jorobas o enanos, y todos traen su pluma y una especie de portapapeles. Entonces, pues son artistas que estaban al servicio de estas cortes de Perú, del Perú acá, ¿sí? Esta es único esto que se ha encontrado, con sus especies de portafolios, ¿sí? Cada uno, ya lo sea entre los brazos o colgados, tienen hasta su asa, y traían, se han perdido, pero traían sus plumas, como vemos aquí en este, con su plumilla. Y esto lo vemos justamente en los patrones del dios mono, el patrono de los escribas, que suelen llevar su plumilla en una mano y un caracol cortado longitudinalmente que funcionaba como tintero. Esto es el periodo clásico tardío, entre 600 y 800 de Copán, y ese es el posclásico tardío, de 1200 a 1550, en Mayapán, Yucatán, hablando de una continuidad de más de 700 años, ¿sí? Y vemos que ambos traen su plumilla, aquí está un detalle, de la plumilla y su concha de caracol, como tintero. Estas conchas de caracol vamos a encontrarlas, pero también las plumillas,
se han encontrado innumerables objetos de hueso y algunas veces con, vean esta posición del dedo meñique y sosteniendo el pincel, que es de esta plumilla que se encontró en una tumba de Tikal. Y vemos las fauces de una serpiente y de la fauce de la serpiente surge la mano con el pincel. Entonces es posible que muchos de estos objetos de hueso con estos diseños de manos que aparecieron en Tikal sean plumillas, o este de Sivanché, o estos de Balam en Yucatán. Y sabemos, gracias al diccionario de Motul y al diccionario de Viena, diccionarios de maya yucateco del siglo XVI, que la palabra chep era pluma para escribir. Y con el posesivo u chep cucum, pluma, lo macizo de ella, es decir, el mango. Entonces muchos de ellos llevaban pelos para que funcionaran como pinceles. Y por su parte, los tinteros, que están hechos de caracoles recortados longitudinalmente, las mismas vueltas de las circunvalaciones del caracol servían para los distintos colores. Y aquí vemos a un escribano con su plumilla, su tintero, y aquí vemos un tintero deificado con la imagen de una deidad encima, como deificando la tinta, Sivika, que sería la palabra para tinta, y el nombre de estos objetos en maya es Kuch Abak, ¿sí? El para sostener la pintura. Y aquí dice Sivika también, que es, este está hecho de cerámica, que nos indica que eran tinteros. Nunca fue usado, es un tintero votivo, tiene un agujero que fue matado, que se encontró en la tumba 116 de Tikal, del gobernante Hasau Chancahuil. Entonces, seguramente él era escribano, pues en su tumba, además de esto, se encontraron muchas de las plumillas de huesos que vimos anteriormente, proceden de la tumba de este gobernante. Muchas veces se pinta, se hacen los de concha de caracoles tinteros también, con imágenes de la mano del pintor. Huencopan, un tintero en forma de una concha. Esto sin duda es muy, muy interesante. Estas vasijas son del periodo preclásico tardío, son cuando menos desde 300 antes de Cristo. Y en muchos museos se exhiben de esta manera, ¿sí? O sea, dos en los extremos. Entonces hay que ponerle un soporte porque son curvas totalmente lo que supuestamente es la base. Sin embargo, una característica de estos es que en el interior están llenos de hollín, de humo, de lo negro del hollín. Y este inclusive tiene este símbolo en forma de una T, que si lo enderezamos sería el símbolo de viento, de aire, ¿sí? Y sabemos que en el diccionario de Motul y en el diccionario de Viena dice cum, horno en que se hace tinta de humo. Artificio con que se hace tinta de polvo de humo, que es una olla que está boca abajo. Es decir, estas vasijas, la posición correcta es como está aquí en el de en medio. Se ponían sobre el fuego y el humo que ascendía se condensaba en esta parte en el interior. Después se le daba la vuelta, se le echaba agua con algún aglutinante y de esa manera se producía tinta negra, negro de humo, como le llamamos actualmente. Se han encontrado una serie de cajitas de madera de pequeñas dimensiones, como esta que está en el Metropolitano de Nueva York, que supuestamente procede de Tortuguero, o esta que se encontró en una cueva en el ejido Álvaro Obregón de Tenosique, Tabasco, muy deteriorada. Pero son cajitas que se ven por las dimensiones de 15 por 3.5 por 4.7 de altura, o esta tiene 29 por 10 de ancho y 7 de profundidad. Se creen que eran cajitas para guardar las plumillas de los escribanos. O esta otra de piedra que se encontró en una cueva, la llamada Cueva Junalye de Guatemala, que mide 38.5 por 22 de ancho y 18 de profundidad, posiblemente servía para guardar un códice. Da las dimensiones de lo que son los códices mayas que conocemos actualmente, ¿sí? De esta manera,
Estas cajitas servían para guardar los implementos de los escribanos. Y aquí, en contexto arqueológico, aparecen unos objetos que llamamos maceradores o que muchas veces estos objetos es porque con eso todavía en la actualidad vemos que se fabrica el papel de amate, el papel con el que se elaboraban los códices. Bien, vamos a ver algunos términos relacionados con los escribanos, escritores, pintores, artistas o sabios. Ya estuvimos viendo el de Sip, Sip, que es el pintor o escribano, de forma fonética, y aquí logosilábica, porque hay el logograma de la mano y el complemento fonético A, para decir que es el pintor o escribano, pero también en las esculturas aparece este símbolo, el posesivo Yu y Shulu, Yushul. Cuando posee comienzo tal, se utiliza Y, y cuando lo poseído comienza con consonante, se usa U-Sip. Aquí dice la escritura, el escribano, pero si fuese su pintura, diría U-Sip, porque Sip, que es escritura, comienza con consonante, pero Ushul, que es escultura, lo posee directa. Entonces, generalmente la firma es los escultores, aparece este término, Yushul, o hay veces aparece ¿sí? Es el escultor. También otros términos como Isat, que es sabio, ¿sí? Artista, están estos términos, y en muchas esculturas, por ejemplo, en el trono 1 de Piedras Negras, en estos términos muy de grandes tamaños, otro texto que está aquí, pero en estas partes de aquí están las firmas de dos escultores, ¿sí? Aquí puse el de este lado, con Yushul, nombre del escultor. Este escultor lo conocemos tanto en la estela 12 de Piedras Negras como en la estela o el panel del Cayo, que ahora está en el Museo de Cleveland, en Estados Unidos, de que el escultor participó en varios monumentos. O en el caso de Piedras Negras también, por ejemplo, participó también, es uno de los escultores que está mencionado. Aquí tiene las 11 firmas de escultores, ¿sí? O este tiene 8 firmas de escultores y tiene firmas aquí en este canto, tiene firmas aquí donde dan vueltas las plumas, y tiene firmas también aquí abajo, ¿sí? O tiene el texto en grande y la firma del escultor está aquí y está aquí y hay otra firma del otro, ¿sí? Y el panel del Cayo, que representa a una gobernante, a una mujer importante, tiene la firma del escultor, de un escultor aquí, que es la misma firma que está en la estela 12 y en el trono 1 de Piedras Negras, y la firma de otro escultor en esta parte. Pero vean cómo, al igual que en el arte moderno, entre más modesto es un escultor, más difícil es encontrar su firma, ¿sí? Mientras que los textos donde habla la persona son de gran tamaño, la firma de los escultores son discretas. Y eso lo vemos en el dintel 24 de Yaxchilán, que está en el Museo Británico, en Londres, justamente. Vemos a la señora Cabal Shock ante el gobernante llamado Escudo Jaguaro y San Balam, y aquí viene la fecha de la ceremonia que se está realizando, el nombre de la señora, y aquí en un esgrafiado, mientras que estos textos están en alto relieve, aquí en un esgrafiado inciso está la firma del escultor. Dice, Tabay dedicó Yushul su escultura y el nombre del escultor. O en este otro dintel, de Yaxchilán también, el dintel 26, que está en el Museo Nacional de Antropología, en la ciudad, aquí en la Ciudad de México, vemos el texto donde nos habla de los títulos de Escudo Jaguar, posiblemente aquí erosionado, estaban los nombres, el nombre y los títulos de la señora, pero en esta esquinita que está aquí,
nos dice, en este día de este mes dedicó su escultura y el nombre del escultor. ¿Sí? Eran tan importantes estas personas que les permitían plasmar su firma en los retratos de los gobernantes. De la región de Yaxchilán, del museo, que es el panel que está en el Museo Kimball en Estados Unidos, vamos a encontrar un gobernante de Yaxchilán sentado en el trono, frente a un capitán de guerra, mostrándole a los cautivos. Los cautivos están identificados con sus nombres, pero aquí, en esta parte, está la firma del escultor. Mayuy, como se le conoce, Mayuy, ¿sí? A ese pintor. Y curiosamente aquí el texto está escrito de forma inversa, para que con un espejo se enderece. El día, el mes, en que fue el verbo capturar, el nombre del cautivo y quién realizó la captura, que es el que está aquí, mientras que el que está sentado aquí es el gobernante que conocemos como Escudo Jaguar II de Chanquinich de Yaxchilán. Hay imágenes de mujeres como esta panel que se conoce como el panel de Bruselas, que no sabemos exactamente su procedencia, pero habla de un sitio que se llama Poyón, o no se sabe la lectura del lugar por el tema que usa, pero tiene dos firmas muy extensas que comienza con el Yushul, su escultura y su escultura. Siempre que aparece el Yushulú, Yushulú es su escultura y el nombre del escultor. En este caso aquí habla de femenino, una mujer escultora. Y aquí nos dice que usa el título de Ajkuhun, el de los libros sagrados. Así que era un, digamos, un intelectual al servicio de la corte. La estela 34 del Perú Huaca, que se le conoce como la estela de Cleveland, que fue saqueada en múltiples cortes, nos muestra a una mujer. Y esta estela, aunque registra la fecha de entronización, posiblemente de la señora Cabel, que fue enterrada aquí en el Perú, acá, la estela tiene múltiples firmas, ¿sí? Tiene firmas de los escultores, partes externas en el escudo, inclusive la concha, que es un elemento distintivo de las mujeres, tiene una firma en esa parte, ¿sí? Es posible que quien haya firmado, generalmente la iconografía maya, llegar a una región pública, es un símbolo de femenidad. Posiblemente quien firmó ahí pudo haber sido su hijo. O la estela 351 y la 89 de Calakmul, una en el Museo Nacional de la Ciudad de México, otra en el Museo en Alemania, aparte del texto en alto relieve, en esta parte se ve esgrafiado la firma de dos escultores, y estos dos escultores participaron también en la elaboración de la estela 89. ¿Sí? Entonces, estos retratos de los gobernantes con sus atavíos, con sus historias de sus hazañas, la fecha de su nacimiento, la fecha de su entronización, sus capturas, iban acompañados también con la firma de quien había hecho el monumento. Por su parte, en Tikal casi no conocemos firmas, pero desde la estela 31 del clásico temprano vemos al gobernante el Cahuil que nació del cielo, toda la parafernalia maya que apenas se distingue sobre sus brazos, y a los lados dos personajes con indumentaria típicamente teotihuacana, posiblemente su padre, y atrás un largo texto jeroglífico que nos habla de la llegada de estos teotihuacanos, la entronización de personajes anteriores de Tikal, y termina hablándonos de la hazaña de este gobernante. En el arte maya hay muy poca escultura tridimensional, es decir, el desarrollo de la masa en el espacio es muy escaso, la escultura de bulto, sin embargo, lo existe. Y este es uno de los pocos ejemplos, el llamado el hombre de Tikal, porque lo que predomina en la escultura maya es el relieve.
¿sí? Plasmar las imágenes sobre losas planas con un carácter más narrativo, mientras que la escultura tridimensional son figuras únicas. Y tienen un texto muy largo en la parte de la espalda también. En Tikal conocemos también dinteles de madera de chicozapote que se han preservado, como este que está en Pisa y que fueron removidos pero aún en el templo 1 y en el templo 3 quedan dinteles in situ en el sitio de Tikal, que nos muestra al gobernante de Tikal rodeado por una serpiente bicéfala sobre un palanquín donde está el dios del maíz, un largo texto jeroglífico. Imágenes de vencedores, como este del panel de Palenque, del templo 17, que nos muestra a un gobernante de Palenque y su cautivo arrodillado ante él. En Palenque también conoce, es muy conocida, la famosa lápida del sarcófago, y aquí en los extremos, estos personajes usan el título de Azcujún, el de los libros sagrados, es decir, que eran intelectuales al servicio de Pakal, y plasmar toda esta ideología requería de un gran conocimiento de los mitos y de las historias, y posiblemente fueron gentes que planificó la tumba del gran Pakal de Palenque. Y aquí es uno de los hijos de Pakal, que ya muerto, baila en el inframundo, y ahí los está recibiendo su madre, la señora Sacapajau, y su papá Pakal, ya muertos, los recibe en el inframundo. Entonces tenemos todas estas escenas plasmadas, o cosas como en Piedras Negras, que sería la presentación del infante heredero, el gobernante y su hijo, y los súbditos arrodillados ante él. Tiene un carácter narrativo extraordinario todas estas esculturas, y en este caso, en el panel 3, vemos también todo un texto, el gobernante en el trono, la familia real presentando al niño, una serie de nobles y una comitiva de Yaxchilán que llegó a ese evento, y muchos de los personajes que están aquí tienen el título de Azcujún, el de los libros sagrados, es decir, alguien que llevaba el conocimiento de esto. El arte de Copán, en el extremo sur oriental del área maya, predomina una escultura casi tridimensional. No llega a ser escultura al bulto porque la parte de atrás es muy plana, o sea, la imagen está todavía capturada en el bloque, y esa parte trasera es la que se utiliza para plasmar los textos, la inscripción jeroglífica, la historia, pero es una escultura que casi nos lleva a la tridimensionalidad, que la existe en Copán también, como esta extraordinaria escultura que se llama Híjole. Híjole es una expresión del castellano, es una expresión de sorpresa, o la imagen del joven dios del maíz que apareció en la escalera jeroglífica de Copán. Cercano a Copán está Quiriguá, que durante una guerra derrotó a la gran ciudad de Copán y mandó a hacer estelas exageradamente altas, hasta de 9 metros de altura, ¿sí? Y ahí este gobernante plasmó su imagen y se jactaba de haber derrotado, y no solo derrotado, sino decapitado al señor de Copán. Los altares, o llamados zoomorfos de Quiriguá, son otra característica diagnóstica de ahí. Es el gobernante emergiendo de una gran fauce, de este monstruo, de este ser cósmico, que es el cosmos. En Toniná también tenemos algo parecido a Copán y a Quiriguá, aunque también hay relieves sobre losa, pero sin duda lo más distintivo de Toniná es la cantidad de imágenes de cautivos que se plasmaron. Muchas veces los cautivos están identificados, tienen el nombre, en este caso dice el día, el mes, la guerra y la captura de un hijo de Pakal, un personaje de Palenque que fue capturado en Toniná. O este personaje, Kawilmo, que bueno, conocemos varios monumentos, que fue captado por el rey de Toniná. Jugadores de pelotas, como el llamado
disco de Chincultic, que realmente viene de un sitio que se llama La Esperanza, no viene del sitio de Chincultic, que nos muestra el momento congelado en que el jugador está golpeando a la pelota. Alrededor, la fecha, serie inicial, de forma circular, indicándonos el día y el mes en que se ocurrió este evento. Bien, otros objetos del arte maya son los objetos punzocortantes, los llamados excéntricos de sílex o pedernal, que además de la forma tradicional, adquirieron, los hicieron con formas caprichosas, como los que se han encontrado en Copán o en el Palmar, o los de Holmul en Belice. Tenemos varios de estos objetos. La obsidiana o vidrio volcánico, que se usó también para fabricar objetos punzocortantes, como es el caso de esta hacha, o estas navajillas prismáticas de obsidianas esgrafiadas, o imágenes de la germinación del maíz, o el dios Cahuil, o orejeras de arrete, por ejemplo, muy, muy finas, clásicos, como esta que se encontró en Caja, en Guatemala, y estas que vienen de Altunja, de Belice. Dice que el nombre de la propietaria es una señora, y nos dice que se las dedicó su hijo. Dice madre de, y viene el nombre del hijo, y viene la palabra para orejera, para adorno de las orejas. Las plaquitas de formas de hachas petaloides que van colgadas en el cinturón son famosas desde la placa de Leiden, se llama así porque está ahora en Leiden, que es el presidente de la región de Tikal, y nos muestra al mismo tiempo al gobernante ataviado con estos elementos y las mismas plaquitas, se ven, están aquí, estas posiblemente vengan de Río Azul, del sitio, de este sitio inmensamente saqueado. Orejeras, botones, hechas en jadeíta, la piedra verde se trabajó también intensamente en el área maya, y ya sean con imágenes de deidades, con imágenes de gobernantes, y vemos la presencia de enanos también en las cortes, muy características. Algunos enanos hemos visto que son escribanos, que son pintores, o imágenes del dios del maíz, o el llamado dios bufón, una personificación del poder. El trabajo en conchas también, fueron grandes artistas de trabajar las conchas bivalvas o los gasterópodos, conchas y caracoles, y con glifos, con escenas, con imágenes, y que van a estar plasmadas en estos. En algunos casos se usa la columnela de un caracol como abanico, las famosas conchas Spondylus princeps, con su distintivo color rojo, que fue muy preciada, o agarrar la parte externa de la concha para plasmar aquí al gobernante y un texto jeroglífico. Animales, por ejemplo, los sapos, aves marinas, o el mono, que se encontró en lo que se llama la casa del escriba en Aguateca, porque los monos son los patronos de los escribanos. O en un sitio llamado Topoxté, en una tumba se encontraron objetos maravillosos hechos con distintas especies de conchas y caracoles, esta deidad de la muerte, o un sopilote rey, o esta rana hecha con una especie de oliva scripta, un tipo de caracol característico, que nos habla de esta capacidad artística y el gusto estético de la élite gobernante que mantenía a estos artistas en las cortes, pero plasmando no solamente objetos preciosos, objetos bellos, por un gusto estético, sino objetos que también transmitían la ideología, el pensamiento religioso, el pensamiento político de estos personajes, como lo vemos en un trabajo en hueso también. El hueso fue otro material que sustituyó profusamente en la elaboración de objetos artísticos. Y finalmente, ya para el posclásico, aparece la metalurgia. Por ejemplo, los discos de oro de Chichén, si bien la materia prima pudo haber sido importada desde Costa Rica o Panamá, los diseños repujados en los discos fueron hechos localmente porque son de la iconografía totalmente de la tradición maya y no de la tradición de Costa Rica y Panamá.
o este collar de jaguares de Isimché y estas bellísimas orejeras que se encontraron en Santa Rita Corozal, cuyo núcleo es de obsidiana, el marco es de oro e incrustaciones de turquesa. Bueno, pues con estas imágenes espero haberles dado un panorama de lo que son las expresiones artísticas del área maya a través del espacio y a través del tiempo. Muchas gracias. Buen día. Adelante, Ana Elena. Muchísimas gracias. Qué recorrido tan fascinante y dan ganas de detenerse abundantemente en cada objeto, ¿no? Tantas cosas. Pero sí, adelante, Jesús, si quieres, quisieras claro. Algunas preguntas, comentarios. Sí, muchísimas gracias, primero que nada, a Tomás. Por esta excelente exposición, qué manera de introducirnos en el espacio, en el tiempo y en el arte maya prehispánico, desde una perspectiva primero de la geografía, el tiempo y la cultura, nos fuiste llevando por estos paisajes que casi los podíamos vivir, oler, sentir, y después cronológicamente, que para muchos, en la medida en que está alejado en el tiempo de nosotros, pues nos cuesta trabajo entender, pero tú nos clarificaste, creo, de una manera excelente, mediante este cuadro cronológico, y nos lo explicaste. Y después nos fuiste llevando de las ciudades, de la manera de la agricultura, nos fuiste llevando a través de los materiales, de la cerámica, entender esta parte tan complicada que solamente algunos arqueólogos y no todos entienden, para decirnos un poco las influencias también teotihuacana, por ejemplo, ¿no? A mí me maravilló entender ahora esa influencia a través de los soportes mamiformes y que eran tetrápodos y después se volvieron trípodes con, es decir, de 4 a 3, como nos lo clarificaste. Y esto por influencia teotihuacana, entre otros materiales, finalmente. Pero de ahí nos llevaste a otros materiales, una vasija que me tenía embebido prácticamente, yo supongo que al auditorio también, con la chocolatera, esta vasija tecnológicamente también desarrollada y hermética, ¿no, Ana Elena? Que permite llevar ese líquido, pero además las otras vasijas que tenían la asa por la cual se soplaba. Yo nunca me hubiera imaginado para producir la espuma que nos dijiste cómo se hacía esto. Y cómo finalmente con la ayuda de la tecnología, la ciencia, se descubre con el alcalino este de la tebromina, pues que tenían efectivamente, se comprueba, que tenía la evidencia de chocolate. Bueno, y así nos fuiste llevando por la escritura, por ejemplo, que es logosilábica, según nos explicas, y que se ve que entiendes perfectamente. Yo quisiera algún día pararme frente a una estela y poderla entender como tú entiendes, o de las vasijas, los tinteros, las plumillas, cómo nos descubriste esa parte increíble, y poder ver algo asombroso que es algo, por lo menos para mí y tal vez para muchos, no imaginaban que las pinturas no fueran anónimas, sino tuvieran sus autores y los puedes leer y decir, y cómo se retratan, cómo tienen su plumilla en el gorro y cómo nos mostraste a través de estas imágenes increíbles. Bueno, no voy a repetir todo lo que dijiste, pero a través de la escultura, de las guerras, nos introduciste en este aspecto de la cultura maya, que ahora entendemos que no es una sola
lengua, sino es una familia, ¿no? Donde se hablan más de 30 lenguas. Y bueno, Tomás, bueno, ¿qué te puedo decir? Que realmente nos introdujiste perfectamente en este mundo de la cultura maya. Algo que me gustó mucho también es que nos descubriste a los contadores, ¿no? Estos personajes escritores que llevan como una cosa larga, una tela larga que le dice sábaco y que sería muy interesante. Por ahí veo a Daniel Flores, que seguramente está haciendo por ahí un trabajo sobre las matemáticas prehispánicas y estos elementos seguramente le van a abonar. En fin, Tomás, fue una riqueza, algo espléndido escucharte nuevamente, y estoy seguro que a nuestros escuchas, a nuestros, la gente, al público que te siguió, tendrán muchas preguntas. Nada más quiero mencionar antes de leerlas que pues hay también por Facebook, hay gente que nos sigue, y entonces, por ejemplo, está una persona de la Secretaría de Turismo, que es Rosa María Utecho, que te manda a felicitar, Oscar Ney, que desde Honduras te está viendo, y te pregunta que si nos puedes hablar sobre la costa del Pacífico en Guatemala y la cultura Cotzomaloapa, cultura vecina a los mayas. Silvia Samán, también excelente plática, y seguramente en el chat, que ahorita apenas voy a abrir, vendrán otras muchas preguntas. No sé si quieras iniciar con esta pregunta que te hacen sobre el Pacífico y esta cultura que te pregunta este Oscar Neil. Muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio de poder participar, y pues muchas saludos a Oscar, me da mucho gusto. Tuve el honor de que él trabajó conmigo en las excavaciones en Cantón Corralito antes de que se fuese a Honduras, donde trabaja ahora. Y sí, la costa del Pacífico es un corredor, un punto y aparte con el área maya, porque si bien tradicionalmente la costa del Pacífico se pone tradicionalmente en los mapas del área maya, en el sentido estricto no es maya, ¿sí? Porque no había hablantes de maya en esa zona. Y en cuanto a la escultura, a la cultura de Santa Lucía Cotzomaloapa, también ese punto y aparte es una expresión del clásico que tiene, es muy ecléctica, tiene muchas características, tanto del centro de México como expresiones locales. Hay un arqueólogo, bueno, hay varios arqueólogos que han trabajado eso, pero recuerdo a un guatemalteco que ha trabajado mucho esto, que es Osvaldo Chinchilla, que han puesto de que esto es algo distinto, no solo al arte maya, sino al arte mesoamericano, ¿sí? El arte de Santa Lucía Cotzomaloapa es así que es un punto y aparte. Pero sí, la costa del Pacífico es un corredor multicultural, ¿sí? O sea que no se puede considerar del todo como parte maya. Hay un momento que tiene muchas influencias teotihuacanas. Hay también el momento de la llamada cultura pipil, ¿sí? Que son hablantes de náhuatl, que están en la parte final durante el posclásico en esta zona. Actualmente es una lengua casi extinta, pero se hablaba, había un corredor hablante de náhuatl en la costa del Pacífico de Guatemala y El Salvador. Pero sí, es imposible en una conferencia de esta naturaleza abordar esos otros aspectos de la tradición, de lo complejo que es el área maya, ¿no? Entonces, un poquito lo que quería con esa plática es, cuando decimos mayas, ¿cuáles mayas? ¿De dónde? ¿De cuándo? ¿Sí? De que no se puede calificar con una sola palabra a los mayas, o sea, es multicultural, multifacético. Oye, Tomás, pues mira, Lidia Eliud Martínez, aparte de felicitarte como muchos otros que han estado lloviendo felicitaciones por la excelente conferencia, te pregunta si se podrías hablar del intercambio entre teotihuacanos y mayas o alguna confrontación bélica. Antes de que des respuesta a eso, quiero comentarte, y a lo mejor te meto en Honduras desde México, por lo siguiente. Ayer en el Colegio Nacional hubo una
conferencia sobre seis ciudades, me parece, prehispánicas, que coordinó la doctora Linda Manzanilla. Y empezó ella con Teotihuacán, y entonces hablaba un poco de su idea de cómo está organizado políticamente y socialmente Teotihuacán, ¿no? Recordarás que ella plantea que son cuatro barrios y que hay como un cogobierno. Pero cuando hace referencia al vínculo con el área maya, y de ahí la pregunta de Lidia, que queda muy bien, ella plantea que en realidad no es el Estado teotihuacano el que manda a Tikal a ese grupo de guerreros, sino que es un grupo expulsado de Teotihuacán porque la coordinación de gobernantes no aceptaba muy bien al grupo de la serpiente emplumada, que probablemente destruyó la pirámide de la serpiente emplumada y que coincide en fechas, y entonces que los expulsó. Bueno, es una interpretación muy, muy de ella. Pero lo cierto es que en Tikal, hacia el año 300 y tantos, llega los teotihuacanos y están retratados en la Estela 31, y en fin, toda la información que tú nos planteaste brevemente y sucintamente, pero que nos da idea de esta influencia, no solamente en Tikal, sino en otras áreas, en otras ciudades. Entonces, volviendo a la pregunta de Lidia, ella dice si nos puedes hablar de ese intercambio entre teotihuacanos y mayas y si existió alguna confrontación bélica. Sí, la verdad que es un tema que se presta a mucha especulación. O sea, es difícil, sin datos exactos, hablar de que si fue una escisión en Teotihuacán y un grupo se separó, o si fueron intereses del mismo Estado teotihuacano en busca, sobre todo, la economía, de recursos, la piedra verde, la jadeíta, que viene de la zona de Guatemala, ¿sí? Y antes se veía como una especulación la llamada entrada de los teotihuacanos, ahora se ha registrado gracias al desciframiento de la escritura jeroglífica, ¿sí? Ya sabemos la fecha, sabemos uno de estos comandantes, llamado, que antes se llamaba Ranahumeante y ahora le llaman Siyajka, que nació del fuego, de este personaje que antes le llamamos Escudo Lanzadardo, de que ahora conocemos su nombre también, de Hassan Kui, papá de Cielo Tormentoso, el de la Estela 31, que la Estela 31 se dedica mucho tiempo después, ya hace una retrospectiva, pero en Tikal también se encontró el famoso marcador de Mundo Perdido, que nos habla de estas incursiones, pero es lo que tenemos. En Teotihuacán, desafortunadamente, no tenemos un sistema de escritura que nos diga, que nos dé fechas, que nos dé nombres de personas, ¿sí? Y lo que sí es cierto, que hay una influencia teotihuacana. No sabemos si es una conquista total, ¿sí? Pero hay una influencia como ocurre. Y yo recuerdo cuando, y hay un artículo que me encanta y se lo recomiendo a muchos de mis alumnos, es un artículo que escribió don Alfonso Caso hace mucho tiempo, que se llama Existió un imperio olmeca, donde define, señala la diferencia entre imperio y Estado. Dice que un Estado tiene regencia sobre su territorio, sobre su población, pero un imperio trasciende su territorio, trasciende a su población, y muchas veces no es necesaria una conquista militar para una conquista ideológica. Mucha gente está a la moda actualmente con tradiciones culturales de otras partes del mundo, y no forzosamente nos está hablando de una conquista, sino es la emulación, la copia que hacen las élites gobernantes, porque al final de cuentas la moda la dicta el que tiene el poder, ¿sí? El estilo, por eso le decía que el estilo no es nada más un gusto estético, el estilo tiene que ver también con la política, tiene que ver sobre todo con la economía. Entonces es muy difícil, la verdad, muy difícil hacer especulaciones, pero sí sabemos que Teotihuacán fue un estado poderoso, y no solamente el área maya, lo vemos en la fase Montalbán 3B, donde están los famosos embajadores teotihuacanos, lo vemos en Veracruz, en Matacapan, lo vemos inclusive en Occidente, en Tingambato, ¿no? O sea, cómo la presencia teotihuacana está por múltiples partes, porque era un estado muy poderoso. No sabemos el grado de control político y económico, pero de que había contactos, lo sabían.
pero nos falta, la verdad que es mucho especular decir si fueron los que estuvieron en contra del linaje de la serpiente plumada, que taparon esa estructura y que de ahí se hubo una escisión y migraron. Es la verdad que se cae en el mundo de las especulaciones. Sí, necesitaríamos más datos duros para poder afirmar algunas cosas, tal vez como hipótesis puedan ser. También escuchaba a Marcus Winter, que planteaba eso que acabas de decir de Monte Albán, en una etapa de desarrollo donde los teotihuacanos plasman ahí en su presencia. Y bueno, hay también en Teotihuacán una colonia o un barrio también de origen zapoteco. Es decir, si hay una interrelación evidente y, como tú acabas de señalar, hacia muchos lados, hacia el Golfo, hacia Occidente, hacia el sur, hacia el norte. Me hace pensar un poco como hoy en día, quién sabe cuál sea el tipo de relación, pero hoy en día, pues los arqueólogos del futuro, si hicieran alguna excavación y encontraran Coca-Cola, dirían, bueno, pues está por todos lados. Y efectivamente, a lo mejor no hay un dominio militar, pero casi o peor, ¿no? Hay una influencia cultural porque hay un Estado poderoso, como lo acabas de señalar. Perdón, Jesús. Sí, hay una enseñanza, una frase del maestro Carlos Navarrete que siempre nos decía en clases a los arqueólogos. Si no entendemos a una sociedad viva, actual, donde están interactuando todos sus componentes, es más difícil que entendamos a una sociedad pretérita donde solamente tenemos su cultura material, ¿sí? Entonces, la arqueología no solamente describe cosas, objetos, pirámides, sino habla de gente. Claro. Porque todo eso lo hizo gente. Y sobre todo esa gente hablaba una lengua también. Y que muchas veces los arqueólogos nos olvidamos inclusive de las lenguas, ¿no? De los sitios. Entonces, de esas enseñanzas del maestro Navarrete, extraordinaria. Si no entendemos a una sociedad viva, va a ser más difícil que entendamos una sociedad pretérita. Bueno, traes a colación a un gran maestro, a alguien muy querido, Carlos Navarrete, que por cierto, él te admira también. Yo recuerdo alguna vez que, hablando de su biblioteca, él me decía, bueno, yo como Tomás ya no lo hago. O sea, yo antes adquiría todos los libros y hacía todas las lecturas, pero ya no. Él decía, ya estoy viejo. La verdad es que es un señor joven de corazón, pero en realidad admiraba también esa capacidad de lectura que tenías tú, porque admiraba tu biblioteca. Déjame decirte de Laura Rodríguez Cano. Tiene dos preguntas, Laura, para ti. Dice, ¿se sabía qué contenían los vasos efigies con tapa del clásico temprano? Esa es una. Y la otra es, si los dioses que enseñan a escribir, ¿se puede saber quiénes son? Por lo menos ya nos enseñaste que tienen los ojos cuadrados, ¿no? Los dioses mayas grandes, en vez de como los mayas mortales. Sí. Pero bueno, adelante. Sí, mira, muchas de estas vasijas, Laura, se descubrieron durante el proyecto Huaxactún, ¿sí? O los proyectos, el proyecto Gabinaljuyú de los años 40, los años 50, 60, cuando no se lavaban las vasijas, pues, no se mandaba a analizar. Y esto, la teobromina, ha sido prácticamente a partir de los años 80, cuando Richard Adams lo aplicó en Río Azul, en la famosa chocolatera, que por cierto se exhibe en el Museo La Aurora de Guatemala, ¿sí? Y porque estaba cerrada herméticamente. Pero a partir de ahí, pues ya se ha hecho, pero estas vasijas, por ejemplo, la vasija de que apareció en una tumba de Tikal Roja que presenté, cuando se descubrió, tenía contexto. Pues no se hacían esos análisis, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, la doctora Ann Seifer y se me va el nombre de Powys, que han estado trabajando con vasijas de la zona de San Lorenzo o Ponciano Ortiz en Manatí, o inclusive John Clark, que ha mandado a analizar vasijas de la fase barra. Sabemos ahora que desde el preclásico temprano, desde cuando menos 1700 antes de Cristo, muchas de estas vasijas contienen teobromina,
trazas de teobromina. Y respecto a los dioses, ese dios que aparece, el dios es el Pahuatún o Bacab, los dioses viejos, que son los patronos de los escribanos. Son estos personajes que a veces emergen de una flor o a veces emergen de un caracol, ¿sí? Y una característica es ese tocado en forma de el cabello enrollado con tela y que muchas veces traen los pinceles, ¿sí? Y es este dios, el dios N, como se le llama también en la clasificación de Paul Schelgas, al dios viejo, porque hay muchos dioses viejos en la iconografía maya, y Samná, que es el dios D, o el dios L, que es una deidad del inframundo, pero el dios N, que se ha identificado con los pahuatunes, que es el patrono de los escribanos. Okay. Y gusto gracias. Saludarte, Laura. Qué gusto verte. Oye, te quiero hacer dos preguntas y después pedirle a Ana Elena, a la doctora Ana Elena González Treviño, que es la directora del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Londres, y que por ella y por la doctora María Elena Ruiz Gallut, a quien le mandamos un saludo y nuestros mejores deseos para que se componga su mami, quiero dejarle a ella las preguntas que vienen en inglés para que también la gente que nos está escuchando de habla inglesa tenga la confianza de hacer las preguntas y ella llevar esta parte. Pero aprovecho también para agradecer a los traductores que hicieron un magnífico trabajo, a Paulina y a Abigail, que hicieron la traducción de tu presentación, Angélica Cruz, que está ahí en los controles, y a todos los técnicos que están ayudando a Ana Elena y que nos hacen posible la magia de conectarnos desde diferentes lados. Pero bueno, Lorena... Sí, perdón, nada más me gustaría un comentario y pedir mil disculpas porque durante el proceso de la grabación del video hubo un desfasamiento en lo que yo estaba hablando en las imágenes, y porque justamente ahora que todo el mundo se comunica, pues se cargan las líneas y las redes y se dio este problema, pero sí, qué bien los traductores, porque inclusive se cortaba mi palabra. Y gracias a las observaciones que me hicieron y trabajamos para... Te comentaba que quizás los textos en inglés quedó mejor que lo que yo hablé, porque las traducciones muy bien hechas, muy bien trabajadas, y les agradezco ese apoyo. Sí, y las preguntas, voy a hacer una de Lorena Valdivia Delgado, que quiere saber dónde puede consultar tus textos. Le gustaría, a ver si en el chat luego le puedes poner algunas recomendaciones. Está Marina Anguiano, que te pregunta la portada de Ekbalam. ¿Es el monstruo de la tierra, dice ella? ¿De qué época es esta portada en estuco? Y te da las gracias y felicitaciones, ¿no? Marina, qué gusto saludarte. La verdad, la última vez que tuve la oportunidad de platicar contigo fue en aquella conferencia que di en el Instituto de Investigaciones Antropológicas sobre contorsionismo y adivinación en Mesoamérica, y justamente me tocó pasar una pintura de tu padre, a quien yo admiro mucho, y recuerdo que después nos fuimos a comer, y qué gusto, Marina Anguiano, de que estés con nosotros. Bueno, respecto a la portada, es una portada de clásico terminal, más o menos entre 800 y 1000, y antes llamamos el monstruo de la Tierra, y ahora se llama el monstruo cósmico, porque no es nada más la Tierra, es el cosmos en general. Y hay veces, yo no quiero usar la palabra monstruo, porque para lo que nosotros es monstruoso, no forzosamente para ellos era monstruoso, ¿sí? Sino es este ser cósmico. Sí. Pero es difícil quitar dentro de nuestro esquema occidental esta idea de monstruo, porque es un ser fantástico, podríamos decir mejor, en lugar de decir un ser monstruoso, ¿sí? Y es justamente el portal, es el Ol, es lo que habla Mircea Eliade, justamente, que lo vemos en las portadas de la iglesia, entre lo que es el espacio sagrado y el espacio profano. Mircea Eliade dice que aunque no sepamos
o no seamos creyentes de una religión, en el momento en que entramos a un templo cambia nuestra actitud, porque hemos dejado atrás el espacio profano y hemos entrado a un espacio sagrado. Y justamente es un lugar donde te puedes comunicar con los dioses. Y esa era la función de estas portadas. La persona, el sacerdote, el gobernante que entraba a estos espacios tenía acceso al mundo sobrenatural, ¿sí? Es un portal, ¿sí?, donde dejas el espacio profano y entras al espacio sagrado. Pero igual cuando sales, traes el mensaje del mundo sagrado hacia el mundo profano que está afuera del templo. Es cierto, es como en los templos también occidentales, cristianos, más allá de si uno es creyente o no, cuando entras y son estas iglesias altas adentro, sientes que te transportas, es como el umbral, como bien dices, ¿no? Entre un mundo y otro. Te invita a este sentido de espiritualidad. Qué bien lo explicas. Bueno, ahora sí, Ana Elena, le vamos a pedir que nos diga la pregunta de Ray. Y no sé si hay alguna otra por ahí. Sí, muy bien. No, todo esto es fascinante realmente. And I would like to remind our English-speaking audience that you are welcome to ask questions in English, either in the chat or raising your hand, and you may talk directly as well. Nos pregunta Ray acerca de si los mayas estaban políticamente organizados como los europeos en la Edad Media. Me imagino que se refiere a un sistema de castas, a un sistema de roles muy, muy rígido, ¿no? Bueno, es un tipo de feudalismo. Si aplicamos la idea de modos de producción, ¿sí?, es un tipo de feudalismo, pero no todo el mundo tiene que imaginarse un feudalismo con castillos, con fosos, con dragones, con magos Merlín, sino en cuanto a la organización económica, en cuanto a la propiedad de los medios de producción. Entonces, los mayas, por supuesto que no existe un modo de producción puro. Había, digamos, resabios de un esclavismo, pero también había ya inicios de un mercantilismo característico del capitalismo. Pero lo que tenemos es un tipo de feudalismo y ciudades-estados, ¿sí? Ciudades-estados donde mucha de la población era libre, eran dueños de su fuerza de trabajo, eran dueños de sus objetos de trabajo, pero la tierra era dueña de el Ajau, el Cujulajau o el Ajlachwinik, ¿sí? Entonces, por usufructuar esa tierra tenías que dar una especie de tributo, una renta de la tierra, ¿sí?, ya sea en especies o en mano de obra. Pero sí, lo más cercano era un tipo de feudalismo. Aparte del pozol, a alguien se le antojó por ahí, perdón, del chocolate, a alguien se le antojó el pozol, que es esa bebida refrescante hecha con maíz, y que la probó en Palenque, porque tú hiciste alguna referencia. Laura Rodríguez Cano nuevamente nos pregunta sobre las plumillas de hueso, si se sabe si son pinceles o también pudieron servir como punzones para esgrafiar o esculpir materiales de caliza. Y Claudia Hernández, agrego, que dice que, aparte de felicitarte por la maravillosa exposición, dice que le encantó la visibilidad de las mujeres escribanas. Y yo te presumo, no sé si se vea por ahí, pero me encontré este cuaderno como el que tú mostraste. Pero hubo acá, claro. Exacto. Claro, no digo la marca, pero bueno, por ahí, para quien quiera ser escribano de hoy en día. Entonces, no sé si puedas comentarle a Laura Rodríguez Cano. Sí, posiblemente muchas de esas plumillas eran votivas. Eran para poner de ofrendas, o sea, debieron haber habido pinceles de mango de madera y pelos de algunos animales, o plumas, prácticamente plumas, pero también algunas se pudieron usar literalmente como estiletes para escribir, ¿sí? Creo que falta hacer un análisis de todos estos objetos de hueso con microscopios electrónicos, ver si tiene trazas de tinta en las puntas, o sea, es algo que habría que
qué hacer en un futuro, ¿no? Cuando recién se descubra estos objetos en tumbas, ver si tienen trazas de alguna tinta. Pero realmente ya un gran paso es haber reconocido estos objetos. Con algo se tenía que hacer, ¿sí? Y conocemos la palabra. En los diccionarios del siglo XVI está la palabra. Si algo existe, tiene que haber la palabra. Y si la palabra existe, es porque hay el objeto. La palabra, lo que nombras, hace que existan las cosas, ¿no? Quizá por eso en el mundo náhuatl, el gobernante tenía nombre de Tlatoani, ¿no? El que tiene el dominio de la palabra. El que hablas. De hecho, ajau, hecho, la palabra ajau es el que grita, ¿sí? El que ordena, el que manda. Y es, es lo mismo que Tlatoani, que viene de Tlatoa, de hablar, el que ordena, el que manda, ¿no? Oye, y por ahí pregunta Margarita Muñoz, la doctora Margarita Muñoz, que si el asa del vaso para cacao de Río Azul del clásico tiene motivos de jaguar, ¿cómo se puede leer? Sí, es una vasija pintada con diseños en azul. El azul entre los mayas es el color por excelencia de lo sagrado, ¿sí? Es el color del centro. Recuerde que cada color en el pensamiento maya estaba asociado a un rumbo del cosmos, ¿sí? El rojo para el este, donde sale el sol. El negro para el oeste, donde se oculta el sol. El blanco para el norte y el amarillo para el sur. Pero el centro es yash, que es verde o azul. No hay diferencia entre los mayas para el verde y el azul. Y es el lugar del centro, es el color sagrado por excelencia, el azul para los mayas. Voy a hacer otra pregunta y luego volvemos a Ana Elena para que nos vuelva a leer sobre Ray algún comentario o algún otro que surja por ahí. Pero además también para preguntarte, Ana Elena, cómo vamos de tiempo y que tú nos vayas diciendo, ¿no? Juan Pablo Villanueva te manda a felicitar y él se refiere a unos elementos de los niveles del cosmograma del mundo prehispánico. Dice, ¿podrías darme nuevamente el nombre de la ciudad maya de los 13 niveles? Ah, ya sé. Y 13 puertas asociado al juego de pelota. ¿Y qué investigación debo leer sobre esta arquitectura simbólica mítica? Gracias de antemano. Saludos desde Lima. Te manda saludar. Y Laura también te da las gracias por la respuesta. No, esa ciudad que le mostré es Uxmal, pero no solamente en Uxmal existe esto, existen otras ciudades. Por ejemplo, en Palenque, en el palacio, en la casa A, que mira hacia el este, hay 13 medallones, y en la casa C, que está en el lado oeste, hay 9 mascarones. O sea, hay estos juegos del 13 y el 9, en muchos otros lugares del área maya, pero el de Uxmal es extraordinario. Porque no solamente es la representación de estos números, el Oxtlahuntikú, que es donde están los 13 dioses, que está en el norte, que es un edificio muy alto, y el Bolontikú, donde están los 9 dioses, que es un nivel más bajo, y es el descenso hacia el juego de pelota. En Mesoamérica va a ser muy difícil que encontremos una cancha de juego de pelota arriba. Las canchas de juego de pelota siempre están abajo, porque justamente se baja al inframundo, ¿sí?, a jugar a la pelota. Ok. Ana Elena, muchas gracias, Tomás. Ana Elena, por favor. Excelente. Bueno, nada más con respecto a la hora, yo creo que terminamos en unos 10 minutos, porque ha sido una sesión intensiva, maravillosa, pero un poco larga. Entonces, el interés, las felicitaciones que hay, que es un mar de felicitaciones, de verdad, maestro Tomás, qué maravilla de conferencia. Y bueno, Ray, que nos saluda desde Panamá, está preguntando acerca de las recetas, si es que se conservan recetas o se han encontrado recetas y que si alguien las ha cocinado. No, no conocemos, no llega a ser tan explícita la epigrafía maya para brindarnos esa información. De tiempos coloniales conocemos algunas cosas, por ejemplo, recetario de indios,
pero más que para preparar comida, para preparar medicamentos, plantas medicinales, ¿no? Pero realmente no conocemos un recetario. Sin embargo, se han hecho investigaciones de comida prehispánica, entre comillas, tomando en cuenta la analogía etnográfica, ¿sí? De cómo tradiciones actuales pueden correlacionarse con expresiones prehispánicas, pero no conocemos recetas prehispánicas. Por ejemplo, otro aspecto que no me metí fue la música, ¿sí? Que es otro aspecto riquísimo, o sea, pero inclusive por mucho que la corté, me había pedido una hora, me salió una hora y 20, 25 la plática, y como digo, no podía cortar, y hice, traté de resumir, y mil disculpas por haberme pasado el tiempo y cortar el tiempo para las preguntas, ¿no? En realidad quisiéramos más tiempo, pero bueno, también considerando que pedagógicamente es recomendable cierto número de minutos, pues creo que estamos cumpliendo el tiempo necesario, pero obviamente es inagotable. Y como tú bien decías, acercarnos, aproximarnos en una hora o dos a la cultura maya, que es amplísima, y eso que todavía no sabemos muchísimas cosas, ¿no? Un aspecto que me gustaría que tomaras, que tocaras, Tomás, es este aspecto. Tendemos a idealizar el pasado prehispánico. Nos pasa a los arqueólogos, nos pasa a mucha gente estudiosa de las culturas antiguas. Como dice el refrán, siempre cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Y en algún momento llegamos a pensar que los mayas eran solamente científicos, artistas que observaban el cielo, que no hacían la guerra. Lo mismo de los teotihuacanos, ¿no? O de cualquier otra cultura del pasado, tendemos a idealizarlo. Creo que ha pasado ese momento y con las evidencias nos hemos ido dando cuenta de que no es tan así, que había guerras, que hacían la guerra, como en cualquier cultura del mundo, en cualquier ciudad. Entonces, este aspecto que tocabas en alguna de las pinturas y de las explicaciones de las guerras, por ejemplo, hablabas de Calakmul y otra ciudad, supongo que entre Palenque y las otras ciudades también había conflictos bélicos. Quisiera que tocaras un poco eso, y también otro aspecto que sí mencionaste y que es parte nodal de tu tema, que es la escritura. Lo mencionaste en la conferencia, pero me gustaría que abundaras más o menos en qué tiempo se desarrolla la escritura en el área maya, y luego si decae esta y ya no sigue, o por qué no sigue, o si sigue, ¿no? Por favor. Bueno, primero, si ves, empecé un poquito hablando sobre la producción de comida. Ese sector de la población maya, el campesinado. O sea, no podemos dedicarnos a estudiar arqueología si no tenemos que comer. Claro. Entonces, muchas veces la gente no entiende esta separación entre campo-ciudad, es decir, la separación entre productores y no productores de alimentos. Y muchas veces desdeñamos o subestimamos al campesinado, ¿sí?, a los rancheros, porque quisiéramos que todos fuéramos nice, que fuéramos citadinos, pues. Pero sin ese sector, nosotros no podríamos dedicar de tiempo completo a la ciencia y a las artes. Entonces es una parte muy importante que se ha estado tomando en cuenta, ¿no? Ya no solamente a la élite gobernante, a los artistas que viven en las cortes, sino tratar de ver un aspecto más completo de una sociedad, entender eso, ¿no? Y la guerra, pues, por mucho tiempo digamos, la primera mitad del siglo XX, se idealizaba a los mayas, ¿no? Se veían así como, no como los espartanos, sino como los atenienses, o sea, de ahí ese término de clásico para referirse a los mayas. Sin embargo, a partir del descubrimiento de las pinturas de Bonampak en 1946, donde en el cuarto hay un cuarto central y una escena de guerra muy compleja, y después con los trabajos de desciframiento jeroglífico de Tatiana Proskuriakov, del glifo Chuká, capturar, o el glifo estrella, que por cierto en inglés se han apropiado muy bien el Star War, ¿sí? La guerra de las estrellas, porque justamente el glifo de guerra es el glifo de estrella, ¿sí?
el glifo de estrella sobre un glifo emblema, sobre un lugar en particular. Entonces, ahora sabemos que habían guerras continuas entre los mayas, y se ha llegado a decir que gran parte del colapso se debió a las luchas intestinas, ¿sí? Y las guerras no es nada más por guerrear, sino es provincias tributarias, ¿sí? ¿Cómo sostener a las élites de estas ciudades? Y ese esplendor que vemos en el clásico, de cada vez edificios más altos, mejores artistas, mejores pintores, mejores escultores, esa gente no produce comida. Entonces quiere decir que había un sistema donde estaban justamente extrayendo mucho más tributos, mucho más, exigiéndole más a la clase sostenedora. Y son cuestiones, posiblemente contribuyó, como te decía, hay causas externas y causas internas que llevaron al colapso, ¿sí? Pero las causas internas fueron muy importantes. La escritura, sabemos que viene desde los tiempos sepiolmecas. Ahora sabemos que muchas cosas que creíamos que eran de los mayas no son inventos de los mayas, son inventos de los mijezoques, otra familia lingüística, que era la lengua de los olmecas, y que hacia finales del preclásico pasa hacia el área maya, pero los mayas lo llevan a un refinamiento mayor. Y en el clásico tardío, eso alcanza su clímax. Pero en el posclásico, justamente cuando se debilita este sistema económico que permitía mantener a séquitos de artistas en las cortes, pues las artes también decayeron. Se habla de una decadencia maya. No es una decadencia, sino un cambio en la organización sociopolítica. Y entonces sí había importancia para las artes, pero ya no la que se invertía en el clásico. Y la escritura se mantiene. Hace poco John Chuchak presentó un trabajo extraordinario de que con la quema de códices de Diego de Landa, en 1560 y tanto, se acabaron los códices. No, va a registrar existencia de códices todavía hasta el inicio del siglo XVIII. O sea, todavía en el área maya había escritura en librillos, en códices. Entonces se ha mantenido. Perdón, Jesús, Mariana Anguiano tiene levantada la mano. No sé si podamos darle aquí la palabra. Por favor, adelante. No sé si Angélica Cruz nos permite abrirle el micrófono. Y ya sería la última intervención para sí, concluir, por favor. No, está bien, por supuesto. No, soy Marina. No, Marina, sí, perdón. Bueno, yo te había hecho una pregunta antes, que la reitero, pero creo que se la atribuyeron a otra persona, porque como entran tantas preguntas, se fue cortando y ya no quedó como parte mía. Yo fui la que te pregunté por qué la chocolatera tiene estas manchas de tigre. ¿Qué significa algo esto? ¿Qué significa esto? Sí, cómo no. Sí, la verdad que en el arte maya, como decía Tatiana Proskuriakov, nada es casualidad, ¿sí? Uh-huh. Todo tiene una explicación, que muchas veces no la sabemos, es cierto. Pero ¿por qué esa asociación del jaguar con el cacao? Porque el cacao, a diferencia del maíz, crece en la sombra, mientras que el maíz crece a pleno sol. Entonces, en el simbolismo, el maíz se asocia con lo diurno, con lo lumínico, con lo caliente, y el cacao se asocia con lo oscuro, con lo frío, con el inframundo, y el jaguar es por excelencia un animal justamente de inframundo. Recuerden que en el pensamiento mesoamericano, el sol en la tarde cuando baja se transforma en jaguar, y es como jaguar que cruza el inframundo para volver a salir en el este. Entonces, el maíz se asocia con la parte superior del cosmos y el cacao con la parte inferior. De ahí esa vinculación del cacao con el jaguar, y especialmente el cacao silvestre, que todavía se consume en partes del sureste de México, que en náhuatl se le conoce como pataxte. El nombre del cacao silvestre maya se llama balanté, el árbol del jaguar. Pues muchísimas gracias, Tomás.
por esta espléndida conferencia, que seguramente se nos quedaron muchas preguntas en el tintero a mí y a todos los asistentes, y ganas de seguirte escuchando. Pero bueno, así son como las buenas películas, ¿no? Cuando es buena, cuando reconoces al final que te quedas con más ganas de más, ¿no? No, gracias. Entonces, gracias por la atención de todos y que se estén quedando todavía hasta estos tiempos, pero la verdad, gracias por su atención y gracias a ustedes por la organización de este evento. Creo que es extraordinario de cómo están llegando a muchas partes con información, pues no tan amarillista como suele suceder muchas veces con respecto al mundo prehispánico, sino tratar de llegar con información pues más objetiva, ¿no? Y gracias a los escuchas y que nos están siguiendo en Londres, que ya para allá creo que ya es de noche, han de ser como las 8 de la noche, entonces seguramente ya se disponen a cenar o no sé cuál sea la costumbre, pero a la doctora Ana Elena, nuevamente muchísimas gracias y le cedo el micrófono. Sí, muchas gracias Jesús, muchas gracias Maestro Tomás, qué deleite, y gracias a todos los asistentes aquí dentro del Zoom o los que nos han acompañado a través de las redes sociales. Podrán ver este video y disfrutarlo más pausadamente. Los esperamos la próxima semana para la cuarta conferencia de este magnífico ciclo con el grupo Tlaloc. Nos despedimos, termina la transmisión en vivo y nada más nos quedamos unos minutitos los organizadores. Que la pasen muy bien y hasta luego de todos los países de donde nos acompañan. Y un aplauso al maestro Tomás. Ay, gracias.